Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. Just give me one second. Okay, so thank you guys for joining. Como les había dicho Miss Elena a través del chat, ¿verdad? Lamentablemente pues hubieron problemas técnicos el día miércoles. No sé si recuerdan, ¿verdad? Que lamentablemente algo sucedió y pues el registro no se guardó, ¿verdad? Entonces, esa es como la constancia para InstaForb de que la clase se ha impartido, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar siempre, ¿verdad? Con la asistencia y pues, thank you. Give me one second. Voy a buscar su grupo, permítanme. By the way, por cierto, hoy les mandé información. Yo sé que lamentablemente fue ya un poquito ya tarde, he tenido un día bastante ocupado, pero ahí les mandé la información de los links, ¿verdad? Los links para que puedan practicar un poquito de los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, si usted pues tiene tiempo durante el fin de semana, pues sería genial, ¿verdad? Para que pueda trabajar en eso. Y chicos, nuevamente la plataforma, ¿ok? Necesito que por favor me ayuden con lo de la plataforma porque acuérdense pues que eso es importantísimo, eso va de la mano junto con su asistencia a las clases. Así de que ahorita voy a comenzar acá con la asistencia. Comenzaremos acá con Alba Colombina Saavedra España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Albert. Thank you. Andrea Berenice Renderos. Andrea. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garán. Present. Thank you. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie no está. Anne Grisel Marroquín Flores. No está. Brenda María Meléndez. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Carmen Elena. Present. Ah, ok, gracias, Carmen. Present. Thank you very much. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Dagna, Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Eric Javier. Ever Samuel Acosta Amaya. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Flor María García Bonilla. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Thank you. Present. Thank you. Ivette Lizeth Figueroa de Calle. Present. Thank you. Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Ivonne Patricia. Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo. Present. Thank you. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Jenny Marisol no está. Okay, so thank you very much, guys. Vamos a ver, voy a compartir pantalla very quickly. I know that probably this is kind of information that you have already studied, right? But it is necessary to cover some of the things. Igual, ¿verdad? Si usted tiene preguntas sobre la plataforma, también puede hacerlas, aprovechando que es viernes. Probablemente alguno de ustedes, pues, avanzaron un poquito, ¿verdad? Y pudieron, tal vez encontrar alguna duda o algo que
que no habían comprendido bien. Deme un momentito. Está cargando. Ay, qué estrés. Pero me está cargando. Ahí está. Ok. So, session number 8, ¿verdad? La sesión 8 fue la que no se pudo grabar, ¿verdad? Esta es la sesión 8, session number 8, April the 14th, ¿verdad? Aunque hoy tenemos fecha 16, ¿verdad? Pero esa es la fecha que no pudimos, pues, que tuvimos la clase, pero no se grabó, ¿verdad? Y pues vamos a dejarlo acá, que es 16 el día de hoy, pero siempre en la sesión 8. Well, guys, ¿qué vimos durante esa sesión? Well, we talked a little bit about syllable stress, ¿verdad? Y pues los temas prácticamente vamos a hacer una combinación de lo que vimos ese día junto con lo que vimos ayer, ¿ok? Y antes de empezar, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que no se haya contestado el día de ayer? ¿No questions? No. Very good. Entonces, teníamos acá, we were talking about syllable stress. Now, decíamos, in Spanish it's very easy. Es como un poco fácil identificarlo porque si yo veo la palabra, yo sé dónde va la tilde. Y pues, yo le doy la mayor fuerza de voz a esa sílaba. But in English it's different. Y también hay algo que a veces se nos olvida y eso es bien importante. When we're learning English, cuando estamos aprendiendo, ¿verdad?, inglés, nosotros debemos darle la entonación lo más parecido. Yo sé que a veces nos cuesta. Como les digo, en mi caso no soy native speaker, pero sí siento que a veces pues nos cuesta un poquito. Sin embargo, yo siento que también English is a matter of imitate, right? The sounds imitate the intonation, okay? Por eso siempre recomiendo, ¿verdad? Si usted pues quiere como empezar a ser un poquito más seguro, ¿verdad? Al momento de hablar, you can start watching probably your favorite TV shows in English, probably listening to some music in English, okay? And that will help you a lot, right? Pay attention on how they apply intonation, right? To the phrases or to what they say. Entonces, la entonación siento yo que es algo, pero súper importante en inglés. Entonces, yo puedo decir las cosas, ¿verdad? Puedo probablemente decirlo de una forma bastante, bastante buena. Pero si yo no le doy la entonación correcta, entonces ahí ya tenemos un problema porque el que lo está escuchando a usted va a buscar eso. Entonces, in English, it's like you emphasize the words that you consider are important, right? Entonces, al ellos poner énfasis en las palabras que ellos necesitan o en el mensaje que ellos necesitan transmitirle a usted, ellos van a esperar lo mismo de usted. Por ejemplo, si yo digo, an example could be, can you pass me that book, please? Can you pass me that book, please? Can you pass me that book? Can you pass me that book, please? Como que me digan, can you pass me that book? Bueno, digo, si está enojado, voy a decir yo, ¿verdad? Ok, aquí tiene. Entonces, pero si usted viene y amablemente, ¿verdad? Can you pass me the book, please? Can you pass me the book, please? Ah, ok, good, cool, ¿verdad? La persona está tranquila, ok. La entonación que tiene, pues, solo está pidiendo ayuda, ¿verdad? And then, probably, you're at a restaurant, right? And you can say, this pizza was delicious. Right, this pizza was delicious. I was so hungry, right? Entonces no es lo mismo que diga, this pizza was delicious, I was so hungry. Plain, ¿verdad? Ok, se nota, ¿verdad? Que tenía hambre y que estaba deliciosa. Ok, entonces, you have to give the intonation to the words. Ok, ¿y cómo voy a identificar eso, teacher? Bueno, como les he comentado hace un ratito, acostumbrémonos a ver las cosas que nos gustan en inglés. For instance, right, if you want to go
to a platform, alguna plataforma, y a usted le gusta ver cosas como qué, manualidades, qué sé yo, deportes, documentales, etc. Watch them in English, right? Well, in my case, bueno, como les digo, no es que uno lo sepa todo porque yo aprendo cosas nuevas todos los días, but in my case, I got used to it. Me acostumbré a, y aunque a veces hay cosas que no las entiendo, no lo voy a ser honesto, yo tengo que buscarlo, pero yo me acostumbré que yo cada cosa que veo es rara a la vez que yo escucho, que yo veo algo en español, casi, quizás cuando voy donde mis papás y veo las noticias, pero trato que siempre lo que voy a ver sea en inglés, porque uno nunca deja de aprender. Entonces, if you see my books, bueno, aquí hay un montón de libros, I try to buy them in English. Y por supuesto, y teacher, usted lo entiende todo. No, hay cosas que no la podía entender. Entonces me toca ir al diccionario y que esta palabra es nueva para mí. Right? Entonces, but just get used to it. Okay? Entonces, entre más nosotros nos expongamos al idioma, the better. Okay? Entonces, syllable stress comes to, you know, to this conversation because we have to be, we have to learn, right, where the stress goes in the words. Okay? Entonces, if I'm pronouncing them the proper way, so it means that the other person is going to understand me better, right? Entonces, si yo sé que es China, no China, right? You don't want to say China. Where do you live? In China. What's that? It's China, okay? Turkey, Japan, right? Entonces, y también les enseñé, recuerdo yo, I told you a little bit about how to look for the pronunciation of a word. They are not only on Google. Actually, you can download an application. You can download a dictionary, right? And esos que son offline, o sea, que no es de internet, and you can download it on your phone. And then you will listen to the pronunciation of the word. Something that I was telling you before. When you come to the class, okay, when you come to the class, and you want to participate, o incluso les comenté cuando yo tenía las presentaciones, ¿verdad? Era lo que para mí lo más importante, ¿verdad? Si alguien llegaba y me preguntaba, teacher, how do you say? Ah, punto menos, decía yo, porque quiere decir que sabía, que estaba consciente, que no sabía cómo pronunciar esa palabra, pero no la buscó. Entonces, eso es parte de la investigación. Ay, teacher, qué mala. No. The thing is that when we don't know something, we have to look for it. Tenemos que buscarlo y salir de esa duda. A veces yo sé que nosotros decimos, ay, ya lo voy a buscar. Y se nos olvida. Ay, no, no, ya voy a ir. And then we forget, right? So don't do that. Get used to look for the words that you don't know. Entonces, and we also were like classifying some of the words that we have here. Okay? And by the way, por cierto, déjeme apuntarlo. Creo que, can you hear me? Yes, right. I'm going to look for exercises. Quiero ver si encuentro ejercicios de entonación. Bueno, de stress. Okay. About syllable stress. Cuando yo les envío ejercicios es porque yo hice mi búsqueda y yo escogí como los más bonitos, los que yo sentí que eran más interesantes, ¿verdad? Para enviarlos. Entonces lo mismo vamos a hacer con syllable stress. And then after that, we talked a little bit about numbers, okay? We talked a little bit about numbers. Now, with numbers, it's kind of easy. You don't, I mean, I used to forget how to write them, right? Y pues creo que no nos acostumbramos a escribir los números, that's true. But whenever you have the chance, practice the spelling, right? And from the conversation, right, from the conversation, we were able to get some questions, okay? The questions that we were able to get was, who's that? ¿Verdad? También vimos la pregunta, what's he like? What's she like? Or what are they like, right? Or what's the restaurant like? Or what's the house like, right? So whenever you ask that question, you are requesting for a description, right, of the person, the place or the thing, right, that you're asking for, right? And then also we talked about age. Y eso sí, chicos, age, important. Please do not forget that we use the verb be, ¿verdad? Yo no digo, I have 10 years old, I have 20 years old, I have 30 years old. Yo digo, I am 20 years old, I am 25 years old, I am 35 years old, etc. Okay? Don't do that. Acostumbrémonos siempre a
hacer ese switch. In Spanish, we do it like that, of course, but not in English, okay? And then also, we move to the numbers, right? And we said that it's just a contrast, right? Between that number that, you know, it's at the beginning, like 13, todos los teens, ¿verdad? They go, the stress goes at the end, right? So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. But the opposite is with the other number, ¿verdad? Con el que es como relative, el familiar de ese número, right? So 13, 30, 30, right? No tratemos de ese sonido como, es como el que les comenté, ¿verdad? Es una TH, 30, right? Entonces no digamos 30, because entonces no estamos pronunciando esa H que está ahí, es 30, 30, and then we got 14, 40. You can say 40 or 40, right? 40, 40. Then we got 15, 15, 50. It's like, so it's just air coming out from your mouth. That's what it's aire que viene. So it's 50, 15, 50. 16. Con ese también he escuchado bastante como trouble, right? When you're saying it. 16, right? 16, 60, right? 16, 60. And that's another thing. Esa es otra cosa, fíjense. Something that I have noticed, algo que he notado, bueno, durante todos estos años, no estoy hablando de ustedes específicamente, is that sometimes, bueno, con eso comencé, ¿se recuerdan? Yo les decía, it's a matter of imitation, ¿verdad? Es una imitación de sonidos. Porque esos sonidos que yo utilizo, o sí, ajá, those sounds que yo utilizo en English, no son los que yo utilizo en español. Entonces, mi sistema fonológico está acostumbrado a los sonidos que yo emito con mi idioma, no con los otros. Entonces, los otros tengo que aprender a imitarlos. Entonces, sometimes, when you are talking, cuando nosotros hablamos, tenemos eso. No nos gusta como hacer esa, ir esa extra mile. No sé si me doy a entender. No nos gusta como tratar de imitar el sonido, tratar de hacerlo de la forma correcta, sino que todos vamos a la carrera tratando de decir lo que queremos decir rápido. Entonces, just take your time. Tómese su tiempo, ¿verdad? So you can learn, right? You can learn the proper way of expressing your ideas, okay? Entonces, tómese su tiempo. No es que va a hablar rápido, no. Pero por lo menos usted va a tomarse su tiempo de pronunciar las cosas de la forma correcta, okay? Y a veces los nervios también nos traicionan. It happened to me, ¿verdad? En la universidad siempre había algo y uy, se me fue, y lo dije mal, y ya estuvo, ¿verdad? Ya quedó para la posteridad, decía yo. Más hoy con las redes sociales. Entonces tenemos acá, in this class, you will learn how to form WH questions with be. Now, with WH questions, yo creo que esa parte, pues, it's kind of cleared, ¿verdad? But let me see. Let me see if I can share a picture right now with you. I want to check very quickly. No, it's not okay. I want to check very quickly the WH words. Y son estas. Acá está. Entonces, I have those WH words. Si las pueden ver ahí, esta no la puedo compartir en pantalla porque no es permitido, pero sí ustedes pueden verla en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, ahí, there you have some, the WH words, and also you have the definitions, right? For the WH question word. Entonces, ya está el ejercicio hecho, ¿verdad? Yo lo hice, right? But this is just for, so podemos estar en sintonía. Está bien, Carmen Elena, no sé si se debería salir e ingresar rapidito para que, porque mire lo que me sucedió a mí aquel día. Yo estaba acá en la clase el miércoles, pero yo no los escuchaba, o sea, yo no los veía a ustedes, ustedes solo me escuchaban a mí y no me contó el tiempo, o sea, se perdió el recording de toda la clase. Entonces, Carmen, si gusta, mejor salga, que es lo que yo debía haber hecho mejor, ¿verdad? Salga y vuelve a ingresar para ver si eso te ayuda, para que no sea que esos minutos no le cuenten al final. Vaya, tenemos okay. El primer... Sí, rapidito, entra y salga para ver si eso le ayuda.
Luego tenemos acá, asking information about a place, a position. ¿Cuál es ese? Number one. ¿Cuál es la palabra? Asking information about a place or position. Es who, where. Muy bien. Muy bien. Es where. Entonces, cuando yo uso where, I'm asking information about place and position. Where are you, teacher? I am in my house. I am in the room where I work, ¿verdad? In mi home office, digo yo, ¿verdad? I am here in my house, okay? Or I can ask, where is my sister? My sister is working, right? Where is my daughter? She's having dinner, for example. Bueno, pero yo sé que no hemos visto esos tenses. Solo les estoy dando una idea de qué es lo que preguntamos. We ask for place and position, okay? Then in number two, definición dos, dice asking information about a person or people. ¿Cuál es ese? Who. Who. Muy bien. Who. So whenever I ask a question with who, I'm asking for people, for a person specifically. Who is your teacher? Marcela, right? who is your sister? Gabriela. Etc. Give me one second. Okay. Then I have the next one. Number three, ¿verdad? Dice asking for a reason. Asking for a reason. What is the one that I use for when I ask for a reason? Why? Why? Muy bien, why? Hey, why did you do that? ¿Por qué lo hiciste, verdad? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Bueno, esa pregunta, why are you here? Because I live here, ¿verdad? Because I didn't go to work today, no fui a trabajar, etc. No sé, una razón. Why, ¿verdad? Why are you like that? ¿Por qué eres así? Preguntarse, why are you like that? Entonces, when I ask why, I'm asking for a reason. Then, what about number four? Number four, it says asking information about something. ¿Cuál sería number four? What? What? Muy bien. Asking information about something is what? Okay. So, what's your name? I'm asking about something. ¿Y qué es ese something? ¿Qué es ese algo? Your name. Okay. What's your favorite food? I'm asking for something. Estoy pidiendo algo. ¿Y qué es eso? Your favorite food. Okay. And then I have the next one. I have number five. It says, asking information about quantity or quality and or a process. Okay, so in that case, what is going to be the word? How. How. Muy bien. That's going to be how. Now it says asking information about quantity. ¿Cómo así, teacher? Quantity. How old are you? How old are you? Y usted dice su edad, ¿verdad? How old are you? Ah, teacher, I am 20 years old. Or, ah, teacher, I'm 35 years old. Or, ah, teacher, I'm 18 years old, ¿verdad? How? Estoy preguntando por cantidad. O, por ejemplo, how many books? How many books do you have? Ah, I have 2 books. How? Quantity. Quantity es cantidad. Luego tengo quality. Quality, una característica que tenga que ver con una cualidad, algo específico. Por ejemplo, teacher, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Okay. Ah, you're going to say, I'm fine, teacher. Ah, I'm so-so, teacher. Not bad, ¿verdad? And then the last one, in a process. Process, ¿cómo así, teacher? How do you prepare a sandwich? ¿Cómo preparas un sandwich? How do you prepare a sandwich? Ah, teacher, first you need 2 pieces of bread, 2 slices of bread. Then you add mayonnaise. Then you put some lettuce. Then you put some cheese, tomato, onion. And then you put the bun on, the other slice of bread on the top. Okay, and then you have your sandwich. Eso es un proceso. How? Okay, how do you prepare a sandwich? Okay, entonces, y la última is number 6. Asking information about time. ¿Cuál es esa? Asking information about time. When? When. Muy bien, when.
When is the class, teacher? ¿Cuándo es la clase? ¿Verdad? When is the class, teacher? Ah, the class is on Friday. Ah, okay. When are we going to start, teacher? ¿Cuándo comenzamos? Ah, we're going to start next Monday, ¿verdad? La semana, la siguiente semana. No sé, qué sé yo. Vaya, la razón por la que estamos viendo todo esto, ¿verdad? Es porque específicamente las words, cada vez que yo utilizo una de ellas, automáticamente yo sé que no estoy esperando una yes, no question. Okay, entonces, si yo sé que es who, si me preguntan who, me están preguntando por una persona o personas, people or persons. Si me dicen where, they are asking for position or location. Si me dicen when, they are asking about time. Okay, si me dicen how, me están preguntando por quality, quantity, or process. Si me dicen what, they're asking for something. Y si me dicen why, me están preguntando a reason. They are asking for a reason. Entonces, automáticamente yo al empezar una WH question, yo tengo que estar listo para contestar, para proveer la información que me están solicitando. Entonces, that was like the most important thing about the WH words, okay? Y las estamos viendo ahorita porque ya cuando pasen al módulo 2, hay una unidad en la que se ve bastante esto. Otra cosa, esas WH words que nosotros estamos trabajando en este momento son las mismas WH words que vamos a trabajar en el siguiente. No, no conmigo, ¿verdad? Acuérdense que esto es rotativo. Ustedes están ahorita conmigo, luego probablemente van a pasar con otro maestro. Y aprovechando eso, recuerden que todos los maestros trabajamos de forma distinta. Esta es mi forma de trabajar. Y pues probablemente más adelante se van a encontrar con otro maestro que tenga otra forma de trabajar. Pero de todos aprendemos cosas nuevas, ¿ok? Entonces, eso. Cuando ya vayamos al módulo 2, vamos a ver las WH words siempre. Pero en este caso lo vamos a ver con present simple. Pero no importa que sea present simple con otros verbos. Va a ser lo mismo con presente, pasado y futuro. Entonces, that was about the questions. Y el instructor, the instructor, within the video. Within the video that you have in the platform, right, he asks about the, he gives you or he provides you a formula, que es la misma que hemos venido trabajando. Yo creo que ya esta canción parece, ¿verdad? Que la teacher nos dice la misma fórmula siempre, pero créanmelo que ya para otro modo, así teacher no me acuerdo, ¿ok? Así que trate de practicar las que no se le olvide, porque eso le va a evitar muchos problemas. ¿Cómo así, teacher? Porque si yo soy organizado en el sentido de que, ok, ¿qué estoy viendo ahorita? Yo estoy viendo present simple, bye, present simple. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, afirmativo dijo la teacher que es subject más verb be más complement. Negativo dijo ella que era subject más verb be en negativo plus complement. Y dijo que las preguntas si eran yes no question era verb be, ¿verdad? Luego el subject porque cambiaban de posición, luego el complement. Y un question mark. Y ella dijo que sí, a veces había una WH word. Entonces iba antes de esa fórmula. Vale. Entonces yo ya tengo present simple verb be. Pero ¿qué sucede? Cuando yo paso al nivel 2. Bueno, no, es más, aquí en el nivel 1. Pero ¿qué sucede luego? Luego voy a empezar a estudiar present continuous. Pero ¿y cuál era la present continuous? Bueno, la teacher nos va a enseñar que present continuous es subject, verb be, main verb plus ing en complement. Y que la negativa es subject, verb be in negative, luego el verbo con ing, verb plus ing en complement. Y nos va a enseñar también que la pregunta es verb be, subject, verb plus ing, complement en question mark. Entonces, esa es un poquito distinta a la anterior. Pero como yo voy coleccionando todo, voy a decir, pero yo me puedo la fórmula de lo otro, ya me puedo esta. ¿Y qué va a pasar en el módulo 2? Vamos a ver present simple. Entonces, ¿cuál es present simple? La teacher, bueno, el teacher nos va a enseñar, la teacher nos va a enseñar que es subject más el verbo, ¿verdad? Plus complement. Pero me va a enseñar el teacher que si es tercera persona, tengo que aplicar las reglas al verbo. Si es tercera persona, tengo que aplicar reglas, ¿ok? La negativa, bueno, el teacher o la teacher nos va a enseñar que es subject más un auxiliar en negativo, si es tercera persona es doesn't, si no es tercera persona es don't, más el verbo en forma base, más complement. Y luego nos van a enseñar que las preguntas es lo mismo, auxiliar, ¿verdad? Do, si es para otras personas, does, si es para tercera persona, y así. Y así puedo pasar aquí, hablando de todos los tenses, ¿ok?
Pero aquí viene el punto, teacher. Eso, chicos. Que si nosotros nos acostumbramos desde el principio a respetar el patrón, a estar pendiente y a revisar antes de decirlo o antes de escribirlo, entonces yo sé que voy bien. Porque yo voy a ir identificando cada uno de los tenses. Si me acostumbré desde el nivel 1 a hacer así, entonces lo voy a practicar en todos los otros niveles para que no me cueste a mí. Entonces, ese es un consejo que le doy, por supuesto. Entonces, decíamos acá que ahí el instructor les daba como un consejito y les ponía la fórmula ahí. Bueno, luego dijimos que había un knowledge check. Algunos tuvieron tal vez un inconveniente bien chiquito, ¿verdad? Con lo de la plataforma. Tal vez era una respuesta que, pues, no la tomaba por A, B, X, Y. Yo creo que ya son expertos ustedes en identificar por qué no les agarra la respuesta, ¿verdad? Ya saben ustedes, doble espacio, el apóstrofe, el punto, no era este. No sé. Luego, pues, practicamos unas conversations, ¿verdad? Y noté que, quizás lo más común es cuando nos equivocamos con el pronoun. Entonces, cuando yo no estoy preguntando estoy utilizando el correct pronoun, entonces ahí como que ya hay un poquito más de dificultad. Entonces, yo solamente tengo que recordar, es lo que yo les decía, si yo no veo he, no quiere decir que no haya un he ahí. Porque, por ejemplo, el number 2 dice Sir Hat, o algo así, no sé. Entonces, Sir Hat es él, ¿verdad? Entonces, si yo quiero preguntar de dónde es él, where is he from? Or where is Sir Hat from? Tenemos que aprender también a identificar cuál es el pronombre que puede sustituir ese subject que tenemos en la oración. Y eso también me va a ayudar a identificar otras cosas a mí también. ¿Qué más vimos? Bueno, we talked a little bit about personality adjectives. Un par que yo dije que yo les llamo opinion adjectives. Y vimos también los some adjectives of appearance. Okay. Now, adjectives of appearance, we have plenty. Tenemos, pero un montón. Sin embargo, pues yo siento que lo que les mandé era por el momento suficiente como para tener una idea general, ¿verdad? De las cosas. But actually, we have more examples. Entonces, we review the vocabulary. We review also, les di unos ejemplos, ¿verdad? Así que, what I want you to do right now, lo que quiero que me hagan ahorita es lo siguiente. I need you to go to the chat, please. I need you to go to the chat. Y que me digan, aunque no estén aquí, what are the adjectives that better describe you? What are the adjectives that better describe you? ¿Cuáles son esos adjetivos que lo describirían a usted? A usted, ¿verdad? Exactamente. Entonces, what are the adjectives that you think that represent? ¿Ok? Entonces, váyanse al chat y quisiera ver sus respuestas, por favor. I'll wait for your answers. Ahí está Helen ya, ¿ok? Solo le contesto a mi Selena el mensaje. Pero... Ok, ahí está. Veamos, I am tall, funny, and friendly, says Helen. Helen Gladys Grijalva, ¿ok? So thank you very much, Helen. No, I think I'm... Es que, I don't know, guys, no sé, no me siento bien bajita, pero no soy alta. Yo me considero average height. Tall in 100, dice Carmen. Quiero ver, I think it's height, veamos. ¿Qué quiere decir ahí, Elena? ¿Que tiene 100, dice?
No entendí. I'm gonna try it. I consider myself average height. I try to be very honest. Yeah, average height. Honest. I am friendly. I'm friendly. Voy a, siempre voy a tratar de no afectar a nadie. No hacer nada con mala intención, eso quizás es lo más bonito para mí, hacer la casa, hice a dormir, perdón, en la casa, llegar a la casa, hice a dormir con la mente y la conciencia tranquila. Average height, honest, friendly, no le voy a negar, yo soy very talkative. Handsome, dice. Ah, pero handsome es, creo yo que es para chico, aunque no soy segura, yo he visto handsome en otros lados, pero creo que es pretty también. Dice, I'm sure, friendly, shy, I'm friendly and funny. I'm player, dice Albert. Ceci dice, I'm short. Carmen dice, handsome, dice. Average, high, honest, friendly. No sé, probablemente thin. Average, high, honest, friendly, thin. I'm very talkative. And also, I'm a crafter. Yeah, I'm a crafter. Okay. Crafter es alguien que le fascina, que le gusta las manualidades. So, I am average height, or I have average height. I'm honest, I'm friendly, probably thin, I'm very talkative. I'm a crafter. I love sewing. Me encanta la costura, chicos. I love sewing. I love sewing. Y luego dice, I'm funny, friendly, dice Alba. And I'm thin. Dice Angela, I am friendly. I am short. Okay. Como les digo, yo no sé. Yo digo yo que soy average height, pero no soy ni alta, pero tampoco soy muy bajita. Okay. Very good. Now, after this, después de esto, nosotros nos pasamos ya a la parte de la sección número 4, ¿verdad? Pregunto ahorita que son las y 41. ¿Hay alguna pregunta? I am very pretty, dice Angie. Ay, qué linda. She's very pretty, dice Angie Aguilar, ¿ok? Let me see. Voy a abrir esta presentación. Y en todo eso, tal vez ustedes me dicen, chicos, si hay como alguna duda. Tal vez no de la plataforma, sino de algo que vieron en el manual, ¿verdad? Give me one sec. Voy a cerrar esa presentación, permítame. Y voy a abrir la nueva. La nueva, perdón, la de ayer. Hoy vemos poquitos. We are 18. Con respecto a lo que vamos a ver ya ahorita, chicos, yo les mandé un PDF. Revisen ese PDF, les va a dar más vocabulario sobre lo que vimos ayer. Bueno, ¿qué me vas a sacar? Ahí estamos, ¿ok? Entonces, then we move to session number 9, que es la que comenzamos el día de ahí. Perdón, session number 4, ¿verdad? Section 4 que comenzamos ayer, que era la sesión 9, ¿verdad? April the 15th. Y pues, we moved on to the section 4. Ahí empezamos ya a hablar un poquito acerca de close, ¿verdad? Si no estoy equivocada, es close, como cerrado. Close, z, al final, ¿verdad? Close, ropa. Close,
right? In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure, okay? Since yesterday we made like a description, right, of, you know, the wardrobe, right? So wardrobe en sí, cuando yo digo, cuando yo hablo acerca de, when I talk about my wardrobe, mi wardrobe es como ese conjunto de piezas o de items que yo he visto. Eso es mi wardrobe, okay? Cuando yo digo voy a actualizar mi wardrobe, es, bueno, aquí no lo hacemos porque nosotros solo tenemos invierno y verano. Y pues hacemos que todo, que toda la ropa que compramos nos sirva para uno y para lo otro. Entonces, but in other countries, en otros países, ellos tienen que hacer un cambio en el wardrobe. They change their wardrobe. Quiere decir que ellos cambian, ¿verdad? Esas cosas pues que no les van a servir para esa época del año. And then change that for other items. Entonces, ayer hicimos una descripción, hablamos un poquito. Y en el PDF que les mandé iba más o menos información de la que habíamos visto. Y pues les incluí otro poquito de cosas, ¿verdad? Entonces, pretty much what we did is that we reviewed the vocabulary, right? And then after that, you were able to answer some of the questions, ¿verdad? Some of the, because I asked you, right? What would you wear for a party? What would you wear for staying home? What would you wear for work, etc. Entonces, what I want you to do right now, lo que quiero que hagan ahorita es que se vayan al chat y me describan qué es lo que andan ahorita, ¿ok? No te echar, no quiero compartir, no importa, invente, piense que ahí anda otra cosa, entonces usted escriba ahí, ¿ok? So go to the chat and describe what you're wearing, please. Use the vocabulary words, usen las palabras que vimos ayer, usen las que van ahí en el vocabulario nuevo que les mandé, ¿verdad? You can go ahead and use those as well. Dice Elizabeth, I am wearing pajamas, okay. Very good. I am wearing pajamas. In my case, not yet. Yo todavía no, pero ya. After the class, después de la clase, haré ejercicio. I'll take a shower and then I'll put on my pajamas. Luego sí me pondré mis pijamas también. I'm wearing shorts. Acuérdese, Andrea, porque no podemos decir a short, porque la palabra es plural. So I'm wearing shorts. I'm wearing shorts and a sleeveless shirt. Muy bien, ok. Sleeveless shirt. Excelente. Solo shorts, ¿verdad? I am wearing shorts. Vamos a ver los demás. Who else? ¿Quién más? Sí, veo que eso. Ah, muy bien. I'm wearing a striped blouse and shorts. Ok, plural, and shorts. I am wearing a striped blouse and shorts. Me alegra mucho que estén usando las cosas que vimos ayer. I'm wearing a black blouse. Buen punto, fíjense. Black boots and a pair of jeans. Muy bien. Solamente así, rapidito, ¿verdad que les estoy compartiendo la pantalla? Yes. Bye. Excelente. Solamente eso, chicos, se los voy a, lo vamos a ver ahorita. Nunca lo olvide, ¿ok? Primero vamos a hacer esto. Cuando yo voy a hablar de algo, primero va el adjetivo y después va el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy usando a black blouse. Okay, I'm wearing black boots. Black boots. Okay. Otro ejemplo, teacher, de un adjetivo. A beautiful house. Okay. A tall person. Entonces, primero siempre van los adjetivos y después van los nombres. En inglés, en español es al revés.
Es una niña inteligente, decimos. Es un muchacho alto. Nosotros decimos después el adjetivo, en inglés no, es al revés. Primero decimos el adjetivo y después decimos el nombre. Luego tenemos ahí, I'm wearing, espérame, ya subió más. I'm wearing a t-shirt, I'm wearing shorts, en plural chicos, shorts, a t-shirt and tennis shoes. I'm wearing shorts and a pink shirt. Pink shirt, right? I am wearing sports and t-shirt, sandals and shorts, con plural. I am wearing shorts, ¿verdad? I am wearing a blouse, I'm wearing flip-flops, con O, flip-flops. I am wearing a skirt, a blouse and flats. I am wearing a red dress, okay? Solamente recuerden eso, primero van los colores o cualquier adjetivo y luego va el noun, ¿ok? Dígame, Helen. Es que ahí me equivoqué por ponerle shorts, me puso sport, como hay un autocorrector, ahí va a disculpar. No, don't worry, it's okay. It's okay. So, only that, guys, ¿verdad? Siempre digan los adjetivos primero y luego los nombres. Y shorts and jeans. Because those two words are plural, right? Then, bueno, y de, luego de eso, pues lo que vamos a ver, si ustedes ya hojearon el manual, prácticamente we're going to be talking a little bit about colors, ¿verdad? Quizás lo que yo hago con los temas es que aquí pues encontramos información como, por decirlo así, básica y necesaria, ¿verdad? Para una conversación, para tener una conversación o una interacción, ¿verdad? Con otra persona. Pero lo que hago quizás es a veces como buscar más palabras, más vocabulario y que no nos quedemos solo con lo básico. Entonces, acá pues lo que viene es to talk about colors. I'm wearing shorts, dice, and a shirt, dice Angie. Vamos a hablar un poquito de los colores, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre la pronunciación de S y SH, we're going to talk about it. Vamos a hablar de los adjective pronouns, perdón, possessive, ¿verdad? Possessive pronouns. Vamos a hablar de adjectives, possessive adjectives. Y también vamos a hablar un poquito de la apostrophe S, to talk about possession, right? So pretty much what we're going to be doing is talking a little bit about belong, about, yeah, about possession, okay, about possession. And then also, we're going to be practicing a little bit with the, I can say singular nouns and plural nouns, right? We're going to practice with some exercises. Para esta sección, siempre también vamos a encontrar knowledge check. Quizás el más próximo que viene es el, let me see, it's 4.6, ¿verdad? Es el próximo, 4.6, and, well, pretty much it's a little bit of what we studied yesterday. Now, la razón por la que no me quiero mover directamente a lo nuevo y hicimos un repaso de lo que habíamos visto y aproveché para darles algunos consejos para que pueda que les sirvan, es porque la mayoría, pues, probablemente va a esperar a esa clase. No todos probablemente se pudieron conectar hoy y no quería comenzar un tema nuevo. Una clase pues que teníamos que reponer, ¿verdad? Entonces, that's why I don't move right to the next topic. Okay, and then for Monday is going to be sesión 2 de la semana 3. Nosotros vamos a estar finalizando de este miércoles que viene al siguiente. Entonces, bueno, yo sé que como digo, yo parezco grabadora, ¿verdad? Pero traten de completar su plataforma lo que puedan, ¿verdad? Yo sé que a veces pues hay cosas que ustedes no las han visto. Pero si usted puede adelantar en lo que siente que usted puede manejar, ¿verdad? Usted hágalo. Y si puede, pues si llega más allá de los temas, si hay un ejercicio, vuelvo a repetir,
tráiganlo para acá, para la clase, porque no importa si se adelantó, ¿verdad? Así contestamos esa pregunta para alguien más también, porque yo sé que a veces no preguntan, ¿verdad? Porque no quieren levantar la manita, no quieren participar, pero lo importante pues es que pregunten, porque al final pues para eso estamos nosotros también, ¿verdad? Para contestar esas preguntas. Y como les digo, especialmente me gusta hacerlo acá en la clase. A veces pues por el tiempo, por mi otro trabajo, etcétera, no puedo, pero si ustedes me traen acá las preguntas, yo más que encantada de contestarlas, ¿verdad? Y si igual, si hay alguna pregunta ahorita, me la hacen para mientras voy a abrir la asistencia nuevamente, permito. ¿Quién me va a sacar? Una cosa más también que quería recordar, chicos, yo sé y les agradezco, ¿verdad? Que a veces ustedes me dicen, teacher, no voy a estar, ¿verdad? Por esto y lo otro. Como yo les dije a más de alguno, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, recordar nada más lo que Miss Elena dijo en la conferencia número uno. Bueno, no. Fue en la videoconferencia informativa. Creo que un día antes de comenzar. Ella les comentó a ustedes que lamentablemente pues no hay justificaciones de ausencias para los cursos de INSAFOR. Probablemente más de alguno de ustedes sepa, ¿verdad? Que cualquier curso de INSAFOR que usted tome, no hay justificación, ya sea incapacidad, ya sea cualquier documento que usted presente, lamentablemente no se puede presentar a ellos, ¿verdad? Entonces, si de repente usted falta o de repente usted dice, teacher, es que mire, yo tuve una emergencia, siempre recuerde que por eso se le pide el 80%, para que ese 20% quede ahí por cualquier cosa si usted lo llegase a necesitar. Pero si ya lo utilizó, entonces procure no faltar a las clases para que pueda llegar al 80% de la conexión. Teacher, ¿y eso quién lo revisa? ¿Lo revisan ustedes? No. Eso lo verifica directamente INSAFOR a través de administración. Entonces, usted lleva ahí su cuenta, ¿verdad? Siempre esté como pendiente, ¿verdad? De revisar que siempre esté como conectado para que no le vaya a afectar. ¿Y hay alguna pregunta, por favor? Hicieron una consulta. Sí. Y con tener una falta afecta. Pues ahí sería sacar con una regla de tres, vea, cuál sería el 80%. Porque yo creo que con una falta no, porque si tenemos 16, ¿verdad? Son 16 clases, ¿verdad? Con una falta no creo que le vaya a afectar. La cosa es cuando se recolectan un montón de minutos en todas las clases, ¿verdad? Que usted se conectó después de la hora, ¿verdad? O que todos los días, digamos, se conecta tarde y se desconecta temprano. Entonces, esos minutos sí se le van restando. Ahí sí habría un problema. Pero yo siento que si es una clase, no. Entonces, lo voy a sacar yo, fíjense, lo voy a apuntar. Voy a sacar aquí con la regla 3 más tarde. Sacar promedio. Porque sí, yo entiendo, Daniela, que con una clase, no. Porque son 16, quiero ver. Gracias. You're welcome. No debería. Pero igual voy a hacer la cuenta. Ok. Y también agradecerles, chicos, que se conectaron hoy. Yo sé pues que la mayoría quizás hubiera querido ocupar esta hora para descansar. Es más, en mi caso, pues, yo tenía algo que hacer este día. Y pues vine directamente para acá a dar la clase, pues, y igual que ustedes, ¿verdad? Hubiese querido quizás haber completado alguna que otra cosa que tal vez tenía que hacer. Pero I'm glad we had the class. También me alegra haberlos tenido por acá y haber tenido la clase y al final pues haber hecho un repaso. Y si ese día faltó alguien que está aquí, pues por lo menos no se perdió de la clase. ¿Ok? Vamos a ver.
Alba Colombina Saavedra España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Okay. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Ángela Mariela Patriz Bonil. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. Ann Cristel Marroquín Flores. Brenda María Meléndez. Nuestra. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Carmen Present. Elena. Thank you. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Dije Cecia Raquel Cruz González. Sí, present. Ay, ok, thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Daniela Stephanie Loar Camata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. ¿Dónde está? Ever Samuel Acosta Amaya. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Flor María García Bonilla. Present. Thank you. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Iván Javier. No está. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Jenny Marisol. Okay, guys. Well, that's gonna be it, guys. Cualquier cosa igual, si avanzan, avísenme el lunes, ¿verdad? Las preguntas que tengan, apunten, tomen screenshots, ¿verdad? Y nos veríamos el lunes. We will continue. But thank you very much. Les agradezco mucho por haberme acompañado. And have a great weekend, okay? Good night, guys. Take care. Good night. Good night. Good night. Bye-bye, guys. Bye. Bye-bye. Take care.